Ahora vamos a ver cuál es la forma correcta de ponernos el cinturón de seguridad. Más que nada, esto es para ver que a los pacientes les puede dar pancreatitis por ponerse el cinturón de seguridad en el abdomen, pero nos sirve para repasar cuál es la forma correcta. Entonces, aquí en la primera tenemos lo que está mal, es que está torcido el cinturón. Ahora el cinturón tiene dos partes, una que es esta, toda esta y toda esta. Ninguna de las dos puede estar torcida. Y esto es porque tenemos, voy a borrar para que se vea. Cuando tenemos un choque automovilístico, el paciente se va a hacer para enfrente. Y el cinturón lo que hace es que previene que la persona se haga para enfrente. Entonces está como jalando a la persona hacia atrás. Y la parte del cuerpo que va a recibir el impacto que tiene el que el paciente se está tratando o se está haciendo para enfrente por el golpe, por el choque, y el cinturón lo está retrayendo, esto va a estar nada más en esta parte del paciente. Entonces, toda esta parte del paciente es la que va a recibir así el golpe de que el paciente se viene para enfrente y el cinturón lo está jalando. Pero no especialmente pasa nada, lo más que puede pasar es que tengamos equimosis de esa región del cuerpo por el cinturón que está yendo en contra de la fuerza que jala al paciente para enfrente. Pero si tenemos una parte que está torcida, en esta parte es más fácil que tengamos daño al cuerpo. Entonces, antes de explicar o de seguir explicando por qué, primero vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo que, por ejemplo, tenemos aquí está una persona. Aquí está una persona. No es lo mismo que la persona se ponga un libro en la cabeza, que obviamente le va a pesar, a que tengamos una persona, así todo igual, pero se pone un granito o dos, tres granitos de sal en la cabeza y encima de los granitos de sal se pone el libro. O sea, probablemente esto no se puede hacer, pero aquí lo que estamos tratando de ejemplificar es a esta persona, obviamente le va a doler mucho, mucho, mucho más tener el libro encima de la cabeza, porque todo el peso del libro se está concentrando en ese punto, en el punto donde están los granitos de sal, porque es todo el libro va a estar en contacto con los granitos de sal y son los granitos de sal los que van a estar en contacto con la cabeza del paciente. Aquí es toda la superficie o toda esa superficie del libro es la que está en contacto con la cabeza. Entonces, aquí lo que está haciendo que a esta persona le duela más el libro o el peso que se está generando por el libro que tiene en la cabeza es si es exactamente la misma persona, es el mismo libro, la misma cantidad de peso, lo que cambia es esto. Al poner los granitos de sal o los granitos de arena entre la cabeza del paciente y el libro, está haciendo que todo el peso del libro se concentre en un punto que finalmente va a ser esta parte de la cabeza, esa parte. Entonces, aquí va a ser lo mismo. En lugar de que, voy a borrar. En lugar de que cuando el paciente se viene para enfrente y el cinturón lo detiene, la parte que está siendo detenida por el cinturón es esta región del cuerpo. O sea, todo el paciente se va a detener, pero es esta región del cuerpo la que va a ser detenida. Y lo más que va a pasar es que tengamos equimosis en esta área. Pero esta parte que es la parte que está torcida, entonces eso hace que la parte del cuerpo del paciente que esté en contacto con el cinturón es menor porque está torcida. Entonces, obviamente, esto es más ancho que esto. Entonces, la parte del cuerpo, digamos, de aquí, que va a recibir el golpe, digamos, es toda esta parte. Y aquí va a ser toda esta parte. Pero esto es menos ancho que esto. Entonces, en este punto, o en esta parte del cuerpo, vamos a tener más impacto, por lo mismo, porque aquí es todo el peso del paciente, va contra el cinturón, pero el cinturón ahora ya no tiene este grosor, sino que ahora tiene menos grosor. Es lo mismo que en el ejemplo del libro. Ya no tenemos la persona que tenía aquí la cabeza y tiene el libro distribuido en pues, toda esta superficie, sino que tenemos, aquí está la cabeza, aquí están los granitos de sal y aquí está el libro. Y todo el peso del libro está distribuido solo en un punto. Aquí lo mismo, todo el peso del cuerpo, de esta parte del cuerpo, en lugar de que se distribuya, en lugar de que todo el peso de esta parte del cuerpo se distribuya
en una cinta o el cinturón que tiene esto de ancho, se va a distribuir en un ancho menor, que es esto. Por eso no tiene que estar torcido, entre otras cosas. Por eso no tiene que estar torcido el cinturón, ni de esta parte, ni de esta parte. Aquí también está torcido. Siguiente cosa que está mal, que esto generalmente se da en los niños. El cinturón tiene que estar así, como a nivel del hombro, aquí, a nivel del hombro. Y muchas veces queda como a nivel del cuello, así, como está aquí. Y esto puede ocasionar daño al cuello. La otra es cuando el cinturón lo ponemos por debajo del hombro. Ahora, obviamente, esto sí está mal. Pero si ponemos el cinturón así y viene un choque automovilístico, pues obviamente el cinturón está en la parte del tórax. Y lo más que va a pasar es que tengamos equimosis. Pero si tenemos el cinturón así por debajo del hombro, del hombro, entonces aquí el impacto va a ser mayor en el tórax. Y entonces en el tórax, o sea, tenemos las costillas, aquí están las costillas. Una, se pueden romper las costillas. La otra cosa que puede pasar es, no nada más vamos a tener daño a las costillas, sino también a los órganos internos del tórax. Entonces, tampoco puede ir así. Y la otra es la que produce pancreatitis. Que esto es, la parte de abajo del cinturón tiene que ir aquí en la pelvis, o a nivel de la pelvis, así como está aquí. No como está aquí. Aquí la parte de abajo del cinturón está en el abdomen. Y entonces lo que pasa es, si viene un choque automovilístico, el paciente se viene para enfrente, y el cinturón nos detiene, entonces esta parte nos va a detener y esta parte nos va a detener. Pero en este caso es el abdomen del paciente el que va a recibir el impacto que se da porque el paciente tiende a irse para enfrente, pero el cinturón nos está deteniendo. Es el abdomen el que va a recibir el impacto en este caso. Y esto puede impactar, o sea, le puede pegar al páncreas. El páncreas, digamos, puede sufrir este impacto y esto puede desencadenar la pancreatitis. Entonces, por eso la parte de abajo del cinturón se pone en la pelvis. Así, se pone en la pelvis. Porque si no, se puede desarrollar pancreatitis. Esa es la causa más común de pancreatitis en los niños. Entonces, ya como regla general, el cinturón no puede estar torcido. No puede estar torcido ni de la parte de arriba, que es esta, ni de la parte de abajo. El cinturón no tiene que estar muy cerca del cuello, tiene que ir exactamente sobre el hombro, así como está aquí. Y el cinturón tiene que ir a nivel de la pelvis, así, como está aquí, también como está aquí, solo que aquí está torcido, y no a nivel del abdomen. Y esto es muy común en los niños, que el cinturón no se los ponemos aquí a nivel de la pelvis, sino que se los ponemos o se ponen porque el niño es chiquito y se va resbalando y así, queda estar en el abdomen. Entonces, como regla general, el cinturón no se pone a nivel del abdomen, se pone a nivel de la pelvis.